Pocas amistades, a las más sinceras las llevo en la lista. Pocos los amigos, los que me ayudaron, y eso no se olvida. Los que se pasaron ahora vienen solos, es hipocresía. No quieren lo que tengo, quieren no lo tenga, y esa es pura envidia. Yo no tengo nada, pero mi palabra vale más que todo. Para un buen amigo siempre está mi mano, y esa vale oro. A los que me aprecian saben bien de sobra que estamos pa' todo. Y cuando se ocupe, si se ocupa Lupe, le damos con Toño. Y es que el envidioso es más peligroso, y no por su persona. Según son amigos, pero por la espalda nunca te perdonan. Yo sigo en lo mío y no los ocupo ni pa' carcajadas. Acuérdense que Kiko envidiaba al Chavo y no tenía nada. ¿Y a poco no? Arrasa. Puro dos carnales, señores. Para afinarte, Dios. Para adelante, y eso va dejando varios ofendidos. Ahora que se ofrece, le diré una cosa a todos los ardidos: que si en su momento me brindaron algo, estoy agradecido. Pero no fue dado, bien que me chingaron, y no fue el ratito. No estoy presumiendo ni fanfarroneando, ese no es mi estilo. Nomás les aclaro que no soy dejado, ya que estoy al tiro. Ese no era el punto, pero aprovechando y cantando les digo que soy buen amigo, pero también malo si soy enemigo. Hola, hola, saludos. Pues sigo por esta, por este rumbo aquí, fuera de la ciudad de Nueva York. Inclusive, pues ya me quedé por acá un ratito a caminar. Y pues les quiero mostrar un poquito por este rumbo. Exclusiva, yo hace muchísimos años viví por acá. Y pues por aquí nos pasamos quedando un poquito a caminar por acá, y pues la verdad un lugar muy muy bonito. Hace muchísimos años que no caminaba, no venía por esta área. Ahora la verdad estoy sorprendido, porque pues este lugar lo han hecho un lugar muy 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 bonito, muy muy hermoso. Está pues la verdad está cerca de lo que es el río, y lo han hecho un lugar con bastantes restaurantes, bastante muy 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 bonito, muy lujoso. Por cierto, voy a voltear la cámara para atrás para que vean. Miren, esto es lo que es el río, y de ese lado allá atrás es el puente. La verdad muy bonito, muy muy hermoso han hecho este lugar. La verdad, hace muchísimos años que no venía por acá, y la verdad pues quedé sorprendido. Les voy a enseñar un poquito, les voy a mostrar por acá lo que es este lugar. La verdad muy muy hermoso. Así que pues los invito a que pues sigan viendo este video para que pues conozcan esta área, este rumbo. Pues por aquí sigo aquí en lo que es
Newburgh, New York. Inclusive, pues la verdad aquí es en la parte del río, y la verdad me ha gustado. Yo llevaba yo muchísimos años que yo no venía por acá, y ahora pues la verdad sí me sorprendió. La verdad está muy bonito, han arreglado muy muy lindo, y pues como les digo, la verdad, como por ejemplo aquí atrás está un local a donde pues me supongo que va a ser algún restaurante, un negocio. Y para acá de este lado, la verdad, muchos, muchos negocios. Y de este lado, que voy a voltear la cámara, la verdad, son los barcos que, pues la verdad, lo han hecho como un lugar más como turístico. La verdad, estoy sorprendido por todo esto, porque la verdad está muy bonito, está lleno de muchos negocios, muchos restaurantes. Pueden ver aquí atrás todo. Hay muchísimos restaurantes, hasta la verdad atrás hay barras acá de este lado, acá y de este lado pues son los botes, los barcos que le llaman. Pasé de pasadita por acá porque ya de aquí ya nos vamos para la ciudad de New York, así que pues voy a seguir grabando otro poquito a ver qué encuentro por acá. Y llevarles lo mejor imágenes, lo más que pueda yo captar aquí en lo que es el canal de FXMES Producciones. Acá, como pueden ver, la verdad, aquí atrás está en construcción. La verdad, muy muy bonito, muy 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 hermoso.